veces que ha dicho, espérate, es que está hablando con mi hermana sí lo sabe los años que tengo, pues, espera otra vez. Pues, yo, espérate, usted le quitas tres, ¿cuántos quedan? 80. María Angustias Contreras Rodríguez, de Hueto, Santillán. Yo me llamo Manuel Ocaña Lozano, soy de aquí del Albaicín y tengo 88 años. Oh, nada más que trabajando desde 9 años, no he parado, hasta hace poco. Ya he plegado, ya he cumplido, 88. Sí, trabajado mucho, guardando cabras, guardando dedos, haciendo soga, todo lo que se presentaba. Yo soy Angustia Ruiz La Mona. Yo nací aquí y yo estudié aquí en un colegio de pobres en el Ave María y después mi academia fue El Camino, y donde yo aprendí de las personas mayores, de todos los antiguos, de los buenos, de los antiguos. Bueno, pues yo soy Dolores Fernández, pero todo el mundo me dice La Porrona. Yo vivía en el Sacromonte y como no teníamos agua, pues entonces bajaba de las cuevas abajo a coger agua. Y entonces siempre llevaba un porroncillo chico que me habían regalado y siempre lo llevaba lleno de agua, y entonces la gente del barrio, la porroncilla, y me quedé por Porrona. Hombre, no, Porrona conozco de pequeñita a todos, conozco a todos. Antes de que ella empezara a bailar, yo ya estaba afuera. Porque todo, que yo soy nativa de aquí, de esta ribera. Porrona es de arriba, yo soy de esta ribera. Pues yo con mi hermana, pues siempre en la Plaza Larga, con la gente que venía, ella bailaba y se iba la gente muy feliz. Y yo me mataba de risa con ella porque era la mejor que había en la Plaza Larga, la verdad. La verdad es que la Plaza Larga la he hecho yo, fíjate. Porque cuando yo puse el bar, no existían terrazas en el Albaicín. La Porrona, porque tenía el bar y lo quitaron y ya está. Y ahora viví la vida. Ahora no está ella. La Plaza Larga está triste porque no está ella, porque siempre ponía su altavoz, ella bailaba y la gente pues llamaba a ella, ¿verdad? Entonces lo tenía un poco asimilado, pero nunca pensé que llegaría el día. Esa es la verdad. Eso lo hicimos nosotros en Tiro y además era el bar más bonito que tú te vas a echar a tu cara, porque era el valor sentimental que tenía, la pila de recuerdos, la pila de artistas que han pasado, y la gente llegaba allí, iban a hacerse las fotos, y era una locura de lo que salía siempre allí. La gente iba al bar y disfrutaban como enanos. ¿Ya no está el bar? ¿Qué hace? Ah, que está jubilado. Es que me lo dice Miguel Curro. ¿Qué hace, David? ¿Está bien? ¿Qué dice? Ah, mira, ¿qué dice el muchacho que vive ahí en la cueva de que mañana va a ser? Dice, te pones una gorra o lo que sea, que van a hacer mañana, una calor. Que beba usted agua, Mari, que yo no sé qué. ¿Qué va a hacer? Ya está, ¿qué vamos a hacer? Bebe mucha agua. Eso es. ¿Y tu familia bien, no? Sí. Pues eso es lo principal. Dicen que el otro día vino tu hermana. Sí, vino. Y me fuera, me gusta verla. Pues cuando la vea. Bueno. Pero luego yo tenía una cosa, que yo salía hasta al lado de un teatro donde estuviera trabajando. Y yo no tenía que hacer mucho para gustar. Porque a la gente le llenaba, y además que yo hacía así, ¡pam, pam! Y me marcaba, y la gente empezaba a seguir a aplaudirme. Es que el flamenco es mi hobby.
mi hobby es mi profesión. Tengo lo mejor que se pueda tener. Pues a mí sí me gusta mucho el flamenco. Y bailotear, yo bailaba mucho. Venía la gente de Quenta y nos matábamos por bailar. En los hornos los daban para bailar. Y allí no salían cada pretendiente. El raro era el día que no se pretendía uno. Soy judía maya, hija del maestro Manolete, Manuel Santiago Maya Manolete, directora de su escuela, que está ubicada, ya habéis visto, con estas vistas, aquí en el Sacromonte. Pero mi padre, su infancia aquí ha sido en el Sacromonte, a bailar las cuevas del Sacromonte. Lo que pasa es que él muy pequeño, desde los 12 años, se fue a Madrid a bailar. Y luego ha vuelto aquí a dejar todo lo que es él impregnado en la escuela para que pueda salir más gente nueva bailando. Hubo una época que el camino tuvo una decadencia fuerte, ¿no? Donde no había casi flamenco, ¿no? Y el padre de José Martín sí apostó por el camino, por la zambra. El padre sí apostó por esto. La gente que porque del Albaicín ya es que quedamos cuatro familias, ya todo es de fuera. Y lo que vivimos, pues vamos bien. La antigua, la moderna, ya todo es pelea, fumar porro y beber. Ya la vida ha cambiado mucho. Parásitos, no son parásitos. Y aquí se vive muy a gusto. Aquí muy tranquilico. Y ya está. Llega aquí al cementerio. Allí se liaba yo. Venían a tocar los que tocan por la calle y se ponían en la plaza. Y yo por ayudarle a ellos y por también por mi gente también que me gustaba a mí también. Pues yo salía a bailar a la plaza y ponía la plaza de pie. Se ponía todo el mundo de pie. Tú sí que vale. Y yo, tú sí que vale. Pero pasaba bomba también, la verdad. Sí lo echas de menos. Lo que pasa que yo ahora. Tú fíjate que después de tantísimos años, muchas veces lo hablo con mi niña y se lo digo, hay que ver, que yo pensé que iba a echar más de menos el Albaicín, el bar, y sobre todo tu casa, ¿eh? Sobre todo tu casa, que yo es que no tenía nada más que esa casa allí. Pero después como que digo, si es que a mí ya tampoco me apetece trabajar, ¿por qué he trabajado tanto en mi vida? ¿Está toda la vida trabajando tanto? Que ahora ya no quiero hacer nada, ya no me apetece, porque ya últimamente no estaba yo tampoco en el bar. Yo, todos esos años que estaba, pero ya lo sabía yo y yo ya decía esto, porque las cosas cuando te van a pasar, también te tienes que mentalizar, a que tenía que llegar su momento y ya. Que eso no descarta, que en cualquier momento de mi vida, ahí con a otro. Porque tengo espacio, ¿eh? Y puede que ponga un merendero ahí y ponga la esquinita de la porrona.